Adelante, vamos. Hola. Estoy. Ah, estamos acá. Sí, estoy. Bueno, solo lo sabemos, ¿no? Sabemos todo. ¿Cuál es el tema de hoy? Es clarísimo que la noticia de hoy es que renunció la diente de Lombay. Se va, sí. ¿Y no tiene nada para decirme? No especialmente, no. ¿No tiene nada para decirme? Se lo vengo diciendo desde el año pasado, señor. Es cierto que usted lo viene diciendo, pero no me gusta ya decirle más. ¿Cómo puede ser que nos pase esto a los uruguayos, viejo? Que todas las decisiones las tomamos tarde, todas. Cerramos Pluna tardísimo, la tenemos que haber cerrado dos fundidas antes de la que nos comimos dos fundidas más a Santo Pedro. Dos, tres fundidas más a Santo Pedro, la de Bari. Se la llevo la de Bari, porque nos asociamos a Bari y se funde Bari. Al final Pluna era mucho más tumor de lo que pensábamos. Fundimos una línea aérea internacional. Bueno, no la fundió Pluna. Sí, la fundió Pluna, claramente. El señor Bari estaba impecable antes de que se juntara con Pluna. Pero bueno, no importa, le digo. Pero ya después las dos siguientes, me parece que son completamente ya. Decidimos combatir la inflación tarde. Tarde. Sí. La lechuga sale 80 mangos ya. Tarde, ya se nos fue, ya está. Sí, bueno, eso es. Sendín nos avisó que no era licenciado, tarde, 20 años tarde, ya yo no era licenciado. El maestro Tavares hace los cambios, tarde. Damiani, echó tarde a Bengoechea. Danilo le soltó la mano a Bengoa tardísimo. Se le llevó tres falanges Bengoa de los dedos a Danilo, tan tarde que la soltó. Y así le puedo mencionar miles de decisiones que los uruguayos tomamos tarde, señor. Tarde. Y este ni siquiera tomó la decisión. Tuvo que esperar que la Dientu se diera cuenta sola de que no podía con la presión, viejo. Completamente asfixiada estaba, se le notaba. Era para echarla en diciembre a esta y arrancar el 2016 con el plantel renovado. No cambia mucho, Darwin, eso, ¿no? ¿Cómo? No va a cambiar mucho. No lo tome como año electivo ni como año calendario de fútbol. ¿Qué importa? Si es en, no, lo pueden armar. Capaz que ya lo estaban pensando. Incluso ve que el cerebro de esa banda tiene todo medio calculado, ¿no? ¿No dice usted? No, usted es un tarado, usted se piensa cualquier cosa, se imagina dentro de su cabeza, habla por hablar, me entero que ni siquiera tiene una sustituta ya pronta para entrar por la Dientu. Ah, no, entonces lo tiene todo preparado y todo muy bien, ¿no? No lo puedo creer. Ah, yo pensé que ya estaba, pero así, no, preparado, señor, pero si hubiera estado así pronta ya la tendría que haber echado en diciembre, señor. Bueno, pasa que eran socios fundadores, vio también. Socios fundadores, ese, joder, estaba hecho una contrapeso. Como el guacho este no está pudiendo manejar la situación y no está tomando las decisiones que tiene que tomar, es evidente, señor. Bueno, pero ha tomado muy buenas decisiones, Fermas. No, solo tuvo que... ¿Qué decisión? Sí. ¿Qué decisión? La tendría que haber echado, señor. Tuvo que esperar a que ella renunciara. Era evidente que la tenía que tirar del barco en alta mar, como hace la gente que se preocupa por su emprendimiento, señor. La tenía que empujar del barco. Bueno, pero está demostrando que más... Le vengo diciendo que había que soltar el sobrepeso, porque a la Dientu la pasó la ola, señor. Sí, es muy claro. Fácil darse cuenta cuando un ser humano está desbordado por la situación. Mucho más cuando es alguien tan transparente, casi tirando a traslúcida. Sentado en el sillón de mi casa me di cuenta, viendo una selfie que se sacó con Tinelli, señor. Entró en pánico, se lo dije. La pasó la ola. Se veía de lejos, Macro. Sí, eso como todo lo dijo. Como de ella. Era evidente que había que echarla, señor. Bueno, pero la gente, además del emprendedor, que es Fer Vázquez, este muchacho también tiene sentimientos. Y si crean algo como amigos juntos, no es tan fácil en la vida, Darwin, las decisiones cuando hay amistad y cariño. Acá hay un país en juego, señor. ¿Qué amistad? ¿De qué cariño me habla, señor? Es una banda de guachos. ¿Qué me está hablando del país? ¿Qué me está diciendo? Ay, no sea bobo. No es más una banda de guachos. Es la marca país. Bueno, por eso ahora, claro, hay decisiones muy importantes que se toman porque los tapó la ola y la repercusión, ¿no? Por eso debería estar intervenida por Lilian Pechichán, señor, esta banda, no Rombay. ¿Cómo no intervenimos, Rombay, señor? Un ministerio, tenemos... Puede auspiciar. Es una marca país, ¿le gusta Santiago Tabela o no, señor? Es una marca país. Yo no sé cómo Lilán que Chichán no intervino hace rato Rombay y se puso al frente a gestionarla del Ministerio de Turismo, señor. Uh-huh.
No, no. ¿Por qué estos guachos, que todos nos reímos de ellos? ¡Ay, qué idiota que son! ¡Ay, que crean que somos el reto! ¿Sí? Estos guachos están manejando la barca país. Señor, Uruguay Naturales, en este momento 34% Luis Suárez, 26% Punta del Este, 19% Rocha, 17% Mujica, 14% Agustari, entre un 15 y 20% Rombay. Me da mucho más que un 100%, eso, pero es porque la marca Uruguay Natural funciona a un 130%. De tan bien que funciona, de tan buena que es. No, pero está bien, lo puso en un escalón ahí abajo de todo eso, me parece bien, parece que lo ubicó, está bien, tiene razón. ¿Abajo de qué? No, de todos los demás que puso, ¿no? De Suárez, yo me lo pone arriba de... No, Suárez, Punta del Este. No, pues está arriba de Rocha esto. Puede ser que me lo puse. Está arriba de Rocha, señor. Sí. Está con Mujica. Está pelo a pelo con Mujica, señor. Pelo a pelo. Pelo de la nariz a pelo de la nariz con Mujica, señor. Ahí. Palmo a palmo. Bien. Y este, la verdad, señor, no puede ser que este guacho haya tardado tanto en sacarse ese contrapeso encima. Uh-huh. Es un dormilón. Él tiene... ¿Pues usted le dio para adelante no sé cuánto tiempo a este muchacho? Bueno, que creó las dos bandas. No, que es un dormilón. Canta en una, produce las dos. No tiene tanto éxito con la chiquita, porque su condición de duermesiesta de la vida genera confianza y se enamoran. Dio la cara, aparece en el video, da la cara. Es un tipo, ¿no? ¿Un tipo qué? Y un tipo que creó estos fenómenos. Es un pelotudo. No, ¿cómo le va a decir? Hace 4 meses, señor, dejó que la cosa siguiera empeorando. Anduvo cargando esta bolsa de piedra de 70 kilos de peso muerto ahora que se fue, podemos decir. No puede decir eso. No, ella, no puede decir eso. En la espalda durante todo este tiempo, señor, esa bolsa de piedra. Pero fue la que generó el éxito inicial también, la rubia Camila. 120 kilos de peso muerto. Todos la conocen, la rubia Rombay. No, otra que veo Cueva para Pablo Cueva, señor. Otra que Margalé para Milton Winan. Otra que Marcelo Adala para Pereira. Ríase del peso muerto que lleva... bueno, no importa. Cualquier cosa. Sí, peso muerto. Suéltalo, tíralo del barco. Bueno, pero acá no estoy de acuerdo para nada. Con lo poco que conozco este movimiento de la cumbia cheta, le digo que la rubia Rombay es lo más conocido de la cumbia cheta. Entonces, está bien. Pero después, por malas escucho, razones, señor. Bueno, está bien, pero eso también en el principio genera difusión y está bien. Y en el momento justo, este hombre que hace las cosas bien, capaz que usted no, dice muy caro. No, fue el momento justo. No, fue el verano fundamental para esta banda, señor. El verano es Zafra. Sí. Bueno, Zafra, sí. El verano, señor. Zafra. Es como, ay, no, bueno, pero llegó un gusto nuevo a la heladería, chocolate neozelandés. ¿Por qué sos pelotudo? Estamos en marzo, idiota. Bueno, se va a despedir igual cerca de mayo, ahí cuando vayan a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y más tarde todavía, todo más tarde, todo para adelante, todo se dilata, señor. Nadie intervino. Yo me lo ataqué porque ya le dije públicamente, viejo. Este guacho de mierda no se da cuenta que no es él ya, que no es él, que no tiene nada que ver con él, esto, que ya está representando tu país, señor. Bueno, no, por suerte no, porque sigue como un sorprendimiento queriéndolo y cuidándolo como cuando empezó, capaz. Ya, se le va de las manos también, ¿no? Por favor, señor, y no tiene, yo no puedo creer, no tiene una sustituta. Yo te vine el video hasta el final para ver si aparecía la otra ya, ¿viste? Bueno, pero es de muy mal gusto meterle la otra ahí. Andate bien tú. Vení, ya le vamos a aprovechar para presentar a la nueva. No tenemos una ahí preparada para que se calce los dientes y los pechos de la dientu y salga a cantar al frente, señor. Cálcese los dientes y los pechos, vamos a cantar. ¿Cómo no estuvimos haciendo pruebas de decoloración de pelo con Majotón todo este tiempo, señor? La deberíamos tener cabeceando botiquín a Majotón hace 3 meses, hasta lograr un rubio más o menos pasable. Y para adentro, en lugar de estar bubeando con Lolo Toyanó, ahí en el porche de Lolo Toyanó picando los accesos, señor. Por favor, basta, haciendo picar los accesos en el porche blanco de Lolo Toyanó. Basta, bueno, está. Capaz que la tiene sustituta, es muy mal gusto meterla en ese video, Darwin. Yo no llegué al final del video, pero me imagino que aparezca hola y ahí viene la nueva. No, claro, eso es muy mal gusto. Sí, bueno, y ahora el peso muerto este se va. No, porque además es claro que uno de los puntos centrales por lo que se va es porque quizás en materia de canto, interpretación, no pudo dar la talla. No pasó el agua, señor, no pudo con la presión, señor, no pudo y se notaba, yo me di cuenta, sentado acá en mi casa viendo una selfie que se había sacado con Tinelli, este guacho se tendría que haber dado cuenta en agosto de eso. ¿Qué hago con los cuadernos? Se los tiro al botija, pregunta. Tíraselo, tachala, le agujería los ojos y la tacha. Nadie va a pensar que es un psicópata tu botija en la escuela, quédate tranquilo. Y bien, bueno, escuche, vamos a escuchar un escuchemos poco ahí. La despedida de Camila Reichman de Rombay. Porque esta es la noticia del día, señor. Póngale nombre, no es Camila Reichman, la despedida de Rombay. La Dientu, señor. Sí, no, nadie la conoce por el nombre, viejo. Estamos.
Siempre supe que este momento iba a llegar. No me imaginé que quizás se terminara tan rápido. Y tampoco imaginé que me fuera a doler tanto. Pará, que es porno esto. Te equivocaste, Bajo. No es este. No es este el video. Me parece que encontramos uno personal. Sí, uno de esos. No, privados. No es este. Yo lo estoy viendo. Sí, así. Con ese arranque yo pensé que. A ver, mira. A doler tanto. La verdad, cuando empezamos con la banda, empezamos como un grupo de amigos que nos comprometimos a hacer algo todos juntos. Vale, sigue hablando de energía, esto sigue subido de tono, ¿eh? Los primeros 30 segundos parece que estoy hablando de energía, claramente. Inimaginables. Piensen en energía y escuchen hablar. La banda creció muchísimo, también requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Bueno, momento. No dejemos que los niños escuchen esto tampoco. Tremendo esfuerzo y dedicación. Eso del esfuerzo y la dedicación. Los tiempos. No, convengamos que no están enriqueciendo. No están enriqueciendo uranio tampoco. No hay que formar parte de un grupo de élite iraní que enriquece uranio a escondida de la ONU de 12 a 6 de la mañana, señor. No, pero eso requiere de esfuerzo y dedicación. Sí, decir de fiesta cada 12 estrofas apenas si requiere un poco de atención. Esa se la llevo, pero no mucho esfuerzo y mucha dedicación. No es la carrera de ingeniero industrial tampoco, señor. Yo sé que igual a ella le debía costar mucho esfuerzo y dedicación decir de fiesta, porque evidentemente, y de forma insólita, desafinaba diciendo de fiesta. Yo nunca había visto una cosa igual. Alguien que desafine diciendo una cosa, nunca la había visto, pero desafina. Desafina diciendo de fiesta, es insólito, lo dice mal. Lo único que tenía que hacer la dentro era decir de fiesta, y no dice mal. Lo dice mal, desafina, de fiesta. Está mal, está desafinado. Algo que parece imposible, ella lo logra. Entonces, yo entiendo que le requería de atención, de concentración, pero no mezcle las palabras esfuerzo y dedicación con decir de fiesta. Bien. ¿Está? Porque además, una de las cosas que vendíamos con esta marca país es que estaban de fiesta, justamente, señor. Y que no requiere esfuerzo y dedicación estar de fiesta. ¿O no? ¿O requiere eso? Bueno, entonces no. No le escribimos el discurso a nadie en tu para que se despidiera, ni siquiera, señor. Estamos dejando pasar todo por adelante. Y se nos va a la mierda del país. Fue improvisado, sí. Sentido. Pero lindo lo sentí. ¿Y qué hace Lilian Quechichán que no le dice al jardinero que apague la cortadora de la bordeadora? ¡Apagá la bordeadora, hijo de puta! ¿No te das cuenta que se está despidiendo? Estamos en un momento importante de una banda, la banda más importante del país. Así se nos separan los olimareños, señor. Así como nos pasan las cosas que nos pasan. Porque no le prestamos atención a las cosas en el momento debido, señor. Bueno, se fue un discurso sentido. Siga. También requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sí. La gente nos está exigiendo mucho. Y por más de que me duela en el alma y se me raje el corazón, creo que es momento de que por lo que quiero hacer, que siempre la acompañé en su sueño. Ahí está, se quebró, aleja. Por lo que quiero luchar. Le dije que no iba a aguantar. Ahí se quebró. Se quebró, no aguanta la presión. Se lo dije, no es hijo de Durio, se lo dije. Es difícil, no es para cualquiera. Ahí el botija lerdo este la abraza y la consuela, pero sin dejar de mirar la cámara. Eso, en eso está muy bien. Él está preparado para el éxito. Porque siento que se merecen seguir siendo muy exitosos. Realmente sí, claro. Tienen y contigo es imposible. Sí. Los mejores, los adoro. Fer tiene un talento increíble, la verdad, para mí. Sí, pero es lerdón. Fue siempre espectacular, un orgullo. Sí. Compartir el escenario con él y este sueño, porque romper un sueño. No des un paso al costado. No seas austera, Díaz. Tu mejor da 15 o 20 pasos al costado y después llegas hasta la escalerita y ahí bajas. Increíble. ¿Qué hice? Lograron algo increíble. Ah, ¿sí? Sí, tremendo. Sí. Ahí habla él, ¿no? No, pero vos lograste algo mucho más increíble, que es desafinar diciendo de fiesta, bien tú. No te vayas a menos tampoco. A ver, ¿qué dice el otro? ¿Qué dice Fer? Que te va a extrañar mucho. Te vamos a extrañar mucho. Todo esto lo hice mirando a la cámara, eso es lo lindo que dice. Que sos la persona con más luz que conozco en planeta Tierra. Ah, entonces va a estar en la inauguración del Estadio Peñarol, sí, seguramente, porque van a traer una cantidad de luces que nunca vimos. Porque tenés algo, tenés un ángel. Qué lindo. ¿Qué dice? Algo iba para atrás, a ver qué dice. Tenés algo, tenés un ángel. No, pero antes. Iba a ser muy exitoso, íbamos a ser muy exitosos, porque tenés algo, tenés un ángel, llevas un ángel. En los dientes. Un ángel en cada pecho. Todo lo que te propones, lo logras. Bueno, sí, todo lo que se propone lo logra, pero no logra que el de la bordeadora
Si Tessy consigue todo lo que logra, ¿por qué no le pide que la pague, señor? Tremendo. Si logra todo lo que consigue todo lo que logra. Era tan natural todo, tan improvisado todo, que sí, había una cortadora de pasta. Señor, sí. ¿Quién es el que está volando? Yo qué sé. El de Marama. El de Marama está volando. El de Marama tiene una pinta de jardinero bárbaro. Estoy seguro que está volando. Ahí debe ser el jardinero de esta, de la Viento, señor. ¡Qué increíble! ¡Qué tremendo! Bueno, se fue Camila. Sí, se fue Camila. Se despide el 29 de abril tarde, en una parte. Se ve que tenían un toque la semana de la cerveza paisando y se enteró que el horno no está para Moises allá. Y aprovechó a bajarse antes. No, está bien. Igual no, que yo no, me bajé la semana de la cerveza. No, ¿por yo qué? Me bajé también, señor. Sí, usted no se es fue nada. Nuestra, nunca esta, nunca lo invitaron. Nunca paisana lo invitaron. Paisana nuestra, Joel, mi hijo. Y yo me bajé la semana de la cerveza. Me bajé por eso. Joel. Nunca lo invitaron. Lo bien que hicieron no invitarlo nunca. No está para el horno, no está para falafel, ¿eh? Lo escucho mañana. Se fue, chao, chao, chao. No toquen nada.